Empodérate es la escuela de liderazgo y formación en género, donde buscamos que hombres y mujeres conozcan un poco sobre la política pública para la mujer y los asuntos de género, todo lo que tiene que ver con conceptos de equidad e igualdad dentro del género femenino y masculino. Igualmente abordamos todos los ejes de la política pública para la mujer en el eje vida, en el eje voz y en el eje oportunidad. Eje Voz es el eje donde buscamos formar líderes y lideresas en todo lo que tiene que ver con la política, con la parte empresarial y demás. Buscamos que las mujeres y hombres que se formen dentro de esta cátedra sean conocedores de sus deberes y sus derechos, se conozca el concepto de sororidad, referente a todo lo que tiene que ver con la confianza y el autovalor como mujeres y entre mujeres. Conozcamos un poco sobre la política pública y todas las violencias basadas en género. ¿Qué me inspiró a mí a participar en política? La necesidad de nosotras las mujeres de ser escuchadas, de que tengan en cuenta nuestras problemáticas sociales desde lo público, que podamos avanzar como sociedad, porque si las mujeres no participamos en la política, no hay una verdadera democracia. Desde el sector rural me preocupaba mucho que siempre están en el olvido y eso me motivó a ser parte de la política para trabajar duro por el sector rural, por nuestros campesinos. Soy campesina y eso me motivó a trabajar duro por ellos. Me llevó a participar en la política el deseo de visibilizar más el rol de las mujeres dentro de la sociedad, romper estereotipos que aún sugieren que las mujeres debemos estar en el hogar y dedicarnos a la crianza de los hijos. Las barreras que hemos podido superar haciendo parte de la política de Risaralda han sido muchas. Primero es perder el miedo a que nos escuchen, a ser tenidas en cuenta, a poder avanzar. Eso es supremamente importante en todas nuestras mujeres y que sepan que podemos hacerlo. El reto más importante es estar acá, hoy en la política. Sabemos que como mujeres nos daba mucho miedo ocupar estos escenarios, obviamente también porque no tenemos los conocimientos, pero tenemos que ser fuertes, trabajar, empoderarnos, ayudarnos entre nosotras mismas y prepararnos. Todas aquellas personas que quieran hacer parte de la Escuela de Liderazgo y Formación en Género, Empodérate, lo pueden hacer a través del link que está en la página web de la Gobernación de Risaralda o que a su vez está rotando por cada uno de los grupos de interés, colectivos y demás del departamento. Igualmente, en cada uno de los municipios y en las alcaldías y en los referentes de mujer y asuntos de género, tienen el link de inscripción para que se acerquen y hagan parte de esta escuela que tanto hemos desarrollado con el fin de dar a conocer y formarnos en todo lo que tiene que ver con género.